doy mi bienvenida aquí a Armando Rodriguez Couture. Estamos próximos a la prueba de vestuario de nuestra talentosa y preciosa conductora de la Expo. ¿Qué te parece si empezamos a ver nuestros diseños y lo que te tengo preparado para hacer? Perfecto, vamos a verlos. ¿Tú qué piensas? Bueno, es que es muy difícil elegir solo dos opciones porque todos los que me he probado me han encantado. Había uno azul que está hermosísimo, el detalle de la pedrería y el romanticismo. Bien comentabas, muy al estilo Elizabeth y bueno, él realmente me recuerda, cada vez que lo pasamos en el programa me recuerda mucho a ti porque tú tienes ese romanticismo y esa elegancia y esa sutileza que a todas las mujeres nos encanta. Entonces estamos pensando en el negro, la sensualidad, la transparencia, también pedrería, los detalles, claro. La transparencia llega pues bastante alto, ¿no? Pero de una manera muy sutil. Se ve elegante, se ve atrevido, se ve sensual y con mucha fuerza. Como vamos a estar en el teatro, ¿tú qué piensas también? Sí, también estamos así como la fuerza del yin y el yang. Ahora que me probé este vestido de color blanco, me encanta el encaje, la sencillez, la sutileza de los hombros, se ve muy femenino. Y como estamos también, vamos a ver ahí de fiestas de 15 años y de boda, yo creo que representar un vestido en este color blanco sería una excelente opción. Yo creo que me encanta. Estoy indecisa, pero nos vamos a ir por el blanco y el negro. ¿Qué te parece? Que sí, me encanta. Un placer estar vistiendo a una de nuestras invitadas y conductoras que están con nosotros en las expos de 15 y 16 de octubre. Ivonne, un placer estar contigo y todos los vestidos le quedaron espectaculares, la verdad. Ay, muchísimas gracias, Armando. Yo me la pasé increíble. Todas tus creaciones son realmente maravillosas. Entonces, sí fue un poquito difícil elegir cuál íbamos a usar este sábado y domingo. Pero bueno, ya elegimos las dos, así que los esperamos en el cierre de ambas pasarelas en el Centro Cultural Paso del Norte.